Hola, buenas tardes, maestra. Solo estamos en la espera de que el doctor David pueda incorporarse a la sesión para comenzar y bueno, mientras estamos alistando la cuestión técnica. Yo también estoy alistándome el cuadrante, la luz, no sé si esté bien o me cambie de lugar, si me acerque o... Sí, ahí se ve perfecto, maestra. Igual se escucha muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en espera. Voy a guardar. Quito mi imagen hasta que me avisen para entrar. Está bien, maestra.
Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchas, Vivi? Sí, sí te escuchas. Okay. Buenas tardes, licenciada Luz Eloisa, ¿cómo está? Aquí bien apenado con usted, que estamos en audiencia desde las 12 de la mañana y todavía estamos en receso. Se alargó horrible esto, pero bueno, aquí estamos. Se hizo una pausita y aquí estamos conectados. Pues vamos a iniciar, hija, la presentación, por favor. Te agradezco. Sí, todo listo, podemos comenzar. Bueno, pues compañeros, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta cápsula jurídica el día de hoy. Estamos pues de beneplácito porque se encuentra ya todo listo para poder dar iniciar esta plática. De parte de la barra de profesores en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues el día de hoy toca un tema mucho, muy interesante, dijera yo, olvidado por las partes técnicas, pero sobre todo va encaminado al papel, así se lo denominamos, el papel que juega en la etapa de ejecución la defensa. Esto es muy importante precisamente porque pues vemos como, yo dijera, ninguneado el tema, ¿no? Y creo que debe de ser muy, muy importante para nosotros especializarnos en el mismo. Para ello, bueno, pues el día de hoy invitamos a la maestra Luz Eloisa Martínez Salazar, quien es una conocedora del tema y quien se ha encargado pues de impartir también diversos pláticas, diversos temas en varias instituciones, tanto académicas como públicas, y a quien el día de hoy le damos la más cordial de las bienvenidas. Ella es defensora pública allá en el estado de Tamaulipas, pero sabemos que es una conocedora de la etapa de ejecución porque nos consta y porque realmente, bueno, sabemos que hace su trabajo de forma excepcional. Maestra Luz Eloisa, bienvenida, buena tarde. Le dejamos el micrófono y de verdad siempre es un honor contar con su presencia esta primera ocasión. Esperamos que sean muchas y que lógicamente, bueno, pues nos siga compartiendo todo ese conocimiento que puede darnos. Muchísimas gracias, bienvenida, lo escuchamos. Muchas gracias. Un honor, doctor David Aboites, por la presentación. Muy honrada a todos por estar en esta tarde conectada en este momento para escuchar a su servidora. Un saludo muy afectuoso a todos mis compañeros de la Defensoría Pública Federal y del Estado, así como a mis compañeros del Diplomado de la Especialización de la Escuela Judicial Federal de Ejecución, que veo que están conectados, amigos, diferentes activistas, promotores de las buenas prácticas en ejecución de penas y que somos litigantes activos. Pues sin mayor preámbulo vamos a dar inicio. Ya muchos me conocen, yo soy Luz Eloisa Martínez Salazar, apasionada del área de ejecución, y el primer tópico que vamos a abordar en esta tarde es el tema en el cual se enunció como el papel del defensor en etapa de ejecución. Yo me voy a tomar la libertad de cambiar este tópico porque no va acorde o coherente con nuestra realidad actual en ejecución penal. En esta plática me gustaría que abordáramos y visualizáramos a la ejecución no como una etapa, no como un proceso, sino como una instancia, la instancia de ejecución, y que concretáramos esa instancia de ejecución al rol, desempeño, responsabilidad que tiene el defensor público y en su caso también el defensor particular, eventualmente, en el desempeño de sus funciones. Entonces, para tales efectos, yo les pido que nos ubiquemos en esta cápsula como tal, en el desempeño de las funciones y responsabilidades que tiene en su calidad de defensor en la instancia de ejecución de pena. Eso le daría una connotación más ad hoc, más adecuada. ¿Por qué? Porque la instancia de ejecución, como ya lo he enunciado, no es una etapa, no es un proceso, no es un cabo del sistema. No. Para empezar, bajo el principio del 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentra fuera del sistema penal, pero sí constreñido a una serie de procesos, a una serie de situaciones que hacen que se vuelva factible y ejecutable aquel mandato judicial o aquel artículo de ejecución
que por vía judicial se nos otorgara como imposición de una pena a través de un juez de proceso o un tribunal de enjuiciamiento en su caso, y que un juez de ejecución, investido con tales facultades, dará cumplimiento sin exceso ni demora, sino en la justa y exacta dimensión de ese título de ejecución. Por lo tanto, el hablar de ejecución de penas, ubicaremos procesalmente como una instancia. ¿Por qué? Porque el factor que, y la naturaleza de la ejecución de la pena no es 100% jurídica. Tiene naturaleza administrativa y tiene procedimientos de orden jurisdiccional y otros declarativos. Pero veremos poco a poco cuáles son estos. Hoy concretamente platicaremos o ahondaremos sobre las funciones del defensor. Muy particularmente, sé que suena muy narcisista, pero creo que la mayor responsabilidad del defensor es saber tutelar o saber realizar la efectiva tutela de los derechos de todas las personas que se encuentran sujetas a ejecución de su pena, privadas de su libertad bajo un sustitutivo de medida de seguridad o en libertad. Son diferentes supuestos. Tenemos diferentes supuestos en los cuales tenemos a esta ejecución penal. No nada más nos abocaremos a aquellos que se encuentran privados de la libertad. Tenemos a aquellos con una sustitución de pena, con una condena condicionada, con sujetos a otro tipo de sustitutivos que hacen su cumplimiento de pena en libertad, así como otros que se encuentran en prisión domiciliaria o con un permiso humanitario según la naturaleza que se les haya impuesto el cumplimiento de aquella obligación que a través de un órgano jurisdiccional o una declarativa judicial se les haya impuesto. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuál es esa tutela efectiva del defensor? Tenemos que ubicarnos cómo está regido o cómo es la estructura legislativa en la cual, de manera enunciativa, más no limitativa, el defensor se debe de guiar. ¿Por qué no limitativa? Porque la facultad de defensor, independientemente de su naturaleza pública o privada, es una efectiva tutela de derechos, pero de manera integral. Debemos de entender que esa tutela efectiva de derechos en el rol de desempeño del defensor público es una responsabilidad inherente a aquellos derechos que de manera, reitero, enunciativa y no limitativa, le consigne la Constitución en aquellos numerales, concretamente, primero, octavo, décimo, no, décimo octavo, 20 en especial, en la fracción octava de la Constitución Federal, aquellos enunciativos que señala de manera supletoria, conforme a nuestra ley especial, que es la Ley Nacional de Ejecución de Penas, el numeral 113 en su fracción onceava, en que habla de la enunciación, de la propuesta de una defensa técnica adecuada, conforme a las reglas de Código Nacional, que es nuestra órgano legislativo, nuestro órgano jurisdiccional que nos va a guiar bajo la pauta de supletoriedad de todo aquello que nuestra ley especial no enuncie. Pero, a ver, defensora, ¿cómo está eso de que en el Código Nacional lo vamos a utilizar de forma supletoria si usted nos acaba de decir que conforme al 211 no es parte del sistema penal, la instancia de ejecución? Simple. Aquellos tópicos que nuestra ley no toca como tal, o no se construye, o no enuncia, nos guiaremos con el Código Nacional de Procedimientos Penales en el sentido de tropicalizar y aplicar para efectos de nuestra instancia de ejecución. Ahora bien, de nuestra ley especial, la Ley Nacional de Ejecución de Penas, nos habla de las funciones concretamente que debe de desempeñar en una tutela de derechos efectiva de todo ejecutoriado, ya sea privado de su libertad o no, o, ojo, también aquellos que se encuentran bajo prisión preventiva, pero privados de la libertad, que también están bajo la tutela, en este caso vigilancia, del juez de ejecución, el numeral noveno,
y el 58, que concretamente nos habla del acceso a la tutela de una garantía de derechos en pro de derechos humanos. El numeral 58 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. A estos ordenamientos van de la mano otro tipo de instrumentos judiciales que podemos invocar. ¿Cuáles son estos instrumentos que podemos invocar? Me he permitido citar o extraer de la tesis con número de registro 20-24-128, que nos habla en su rubro, derechos humanos a una defensa técnica adecuada en materia penal, no puede restringirse o negarse aún bajo un estado de contingencia médica pandémica, por lo que al tratarse de un derecho sustantivo, su vulneración constituye una excepción al principio de definitividad para reclamar su observancia ante el órgano jurisdiccional de amparo. A eso se construye esta tesis, pero de esta tesis concretamente quise extraer la justificación del por qué el derecho a la defensa no es limitativo. Y eso se construye en el fundamento en que da esta tesis para efecto de una efectiva tutela de derechos en materia de ejecución, que es el numeral 9, como ya lo hemos enunciado, 58 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, así como aquel que enuncia el apartado B, artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero muy en particularmente el artículo 8, inciso 2, respectivamente de los incisos C y D y E, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y respectivamente sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su articulado 14, inciso 3. ¿Qué nos hablan estos órganos enunciativos internacionales? Hablan del derecho que tiene toda persona privada de la libertad a una defensa técnica adecuada y al acceso a la misma, que por ningún motivo se le puede impedir, limitar o transgredir este derecho. Y ahí viene la responsabilidad del defensor. Ahí exactamente se construye. ¿Por qué? Porque si no tenemos una limitante y tenemos esta enunciación legislativa que nos enviste de esa capacidad de invocar, sostener, solicitar, exigir el acceso con nuestro defenso, no tenemos por qué limitar ese acceso, esa fluidez a la defensa, ese contacto, ese escucharlos, esa solicitud de promover, esa oportunidad de impulsar procesalmente, porque tenemos los mecanismos para solicitarlo. Ni una pandemia, ni una contingencia de emergencia, ni una situación extraordinaria disciplinaria, ni una situación extraordinaria de seguridad puede limitar al defensor a tener acceso a su representado. Esto es el sustento de esta tesis, de esa justificación. Ahora bien, no podemos tampoco pasar inadvertidos que efectivamente el mecanismo con el que los defensores públicos y privados, ya sea de fuero común o fuero federal, y aquellos de orden particular, tenemos en nuestro devenir cargas diferentes de laborales. Y voy a constreñirme directamente a cuál es el papel que el defensor, de manera genérica, sin involucrar fuero o naturaleza pública o privada, debemos de tener dentro de la instancia de la ejecución penal. Primero, escuchar la situación que guarda nuestro representado en privado de la libertad. Conseguir vigilar y agotar cualquier mecanismo para que la tutela de derechos efectiva en pro de sus derechos integrales como persona vulnerable privada de la libertad o bajo la supervisión de una medida de seguridad se cumpla bajo el estricto tutela de respeto a su dignidad humana.
Tenemos hoy en día el paradigma, la diferencia, que hoy nuestro derecho de ejecución de pena lo debemos de humanizar. Ese es el derecho que hoy entendemos como el derecho de los más vulnerables o de los más débiles. Porque el simple hecho de que se encuentre privado de la libertad lo vuelve un sujeto, una persona, un sujeto vulnerable. En ese entendido, la responsabilidad del defensor público o del defensor en general se vuelve un rol preponderante en esa tutela efectiva de derechos. Sí, ya sé que me van a decir mis compañeros que muy amablemente hoy se conectaron. Luz, hay mucha carga de trabajo. Luz, tenemos situaciones internas que nos están rebasando. Hoy en día ya nos dijeron a la federación que en nuestra calidad de defensores federales también tenemos que agotar aquellas solicitudes de orden administrativo hasta el juez de ejecución más cercano al centro en cual está cumpliendo nuestro representado, ya sea de fuero común o fuero federal, siempre y cuando tengamos una representación por algún proceso federal. Y las cosas van evolucionando, nuestro sistema va homogeneizándose, aún tenemos mucho que trabajar para tener buenas prácticas, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y ahora voy a entrar un poco al tema del derecho comparado. El defensor en ejecución penal, a diferencia que en México o en otros países de Latinoamérica, existe la figura del defensor penitenciario, del mediador penitenciario que vive, está, se encuentra dentro del centro, y nosotros, como defensores, ya reitero, públicos o privados, que vamos en calidad de visita. No nos quedamos, no vivimos en el centro. Estamos inmersos en la naturaleza de lo que nuestro representado vive, pero no estamos directamente mimetizados a lo que cotidianamente, día a día, se vive en el centro, en una privación de libertad, ni en las necesidades propias que cada uno de nuestros representados puede tener, ya que son muy subjetivas. En este sentido, debemos de analizar cada uno de nuestros casos con esa responsabilidad que implica, que reitero, no es limitativa, es enunciativa, para efecto de dar un mejor estudio en cada caso concreto. Aunque en apariencia la generalidad de nuestra ley es aplicada de manera homogénea, no todas las circunstancias de nuestros representados en instancia de ejecución penal son similares o son las mismas. Las cuestiones socioculturales, psicológicas, emocionales, familiares y económicas varían de uno al otro. Y ahí se encuentra parte del feeling de la empatía y de la humanización de esta instancia ejecutiva. El saber que cada uno de nuestros representados con su caso concreto y el tratamiento que le debemos dar a cada uno para la posible eventual invocación en su tiempo bajo el cumplimiento de los requisitos que la Ley Nacional de Ejecución Penal o aquella que más le favorece bajo el principio de derecho adquirido, podemos invocar a favor del mismo. Deseo hacer una pauta muy especial en el sentido de entender que la naturaleza de la ejecución hoy en día ha cambiado bajo el sentido de la humanización y ese concepto de derecho humano que le debemos de imprimir a esta instancia. ¿Cuál es el papel del defensor? Guiar, explicar, orientar, proyectar, y lo habíamos hablado en otras sesiones con otros compañeros de operadores de ejecución, es explicar y proyectar a nuestro representado en qué disponibilidad o posibilidad de tiempo tiene la expectativa por no por derecho del simple pasar del tiempo, sino como un derecho por buena conducta, por un derecho premial al cumplir los requisitos que nos exige la ley a un eventual beneficio preliberacional. Esa es parte de nuestra responsabilidad. También como es parte de nuestra responsabilidad de entender cuáles son las condiciones de cada centro y ubicar a nuestro representado de que lo que solicite en cuestión administrativa sea viable a las capacidades del centro, que su plan de actividades
sea acorde de manera proporcional por género, edad, condición física, cultural, al cumplimiento del mismo. Es parte de nuestras responsabilidades hacer, realizar ese análisis como defensores de manera integral. La tutela de derechos para el defensor es primordial. Nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar, ver, escuchar, entender y humanizarnos sobre la circunstancia que pasa cada uno de nuestros representados. Me va a decir más de uno, Luz, llevamos mucha carga de trabajo, Luz, tú estás pidiendo que nos humanicemos, pero es parte de ese dejo de que debemos de tratar y dar esa calidad de dignidad humana a nuestra persona privada de la libertad. Y como a ellos también, al cúmulo de sus familiares. De sus familiares, ya, porque un factor determinante de nuestro sistema o nuestra instancia de ejecución es el desconocimiento. Y eso es parte del rol de defensor, explicar de manera cabal, objetiva, material, pero simplificada, en qué va a consistir el cumplimiento de su pena y la posibilidad de un posible beneficio, o a qué tiene derecho, conforme lo marca la ley nacional, es el numeral noveno de ella. ¿Cuáles son los derechos? ¿A qué puede aspirar? También la responsabilidad que existe de parte del defensor para hacer cumplir y llegar a aquellas peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria. Vigilar el debido proceso y la tutela efectiva de derechos cuando estamos hablando de un conflicto, de un traslado de emergencia, un traslado involuntario o la solicitud de un traslado voluntario. Dar trámite al mismo. Y dentro de audiencia, vigilar, ver las posibilidades y mecanismos en que pueden ser efectivos bajo los términos del 198 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, de llegar a un convenio o pago o la posibilidad de reparación de daño de manera parcial. Todos estos supuestos, hipótesis, son muchos aquellos que el defensor puede trabajar, puede proyectar y puede desempeñarse en la instancia de ejecución. La responsabilidad mayor del defensor, ante todo, es vigilar que esa persona que tenemos bajo nuestra tutela de representarlo no guarde un día más privado de su libertad bajo la posibilidad de poder aspirar a un eventual beneficio. Es nuestra responsabilidad administrativa como defensores, en este caso públicos, ya los privados no tienen esa responsabilidad, los públicos sí, de verificar esos términos, verificar el estudio de la prisión preventiva de compurgamiento simultáneo, solicitarle al juez de ejecución para una efectiva tutela de derechos y una certificación de pena, verificar sus condiciones de internamiento, es más, verificar si en el módulo o en el área que se encuentra ubicado va acorde a su sexo, a su edad, su condición física, a su situación en especial de vida, haciendo esa tutela especial y particular de sus derechos. Quiero dejarles con una reflexión muy interesante que debemos de analizar muy concretamente en el numeral cuarto de nuestra Ley Nacional de Ejecución, que nos habla de los principios rectores de nuestro sistema penitenciario. ¿Y eso qué tiene que ver, Luz, con la cuestión del defensor público? Pues yo creo, mi humilde, muy humilde opinión como defensora, que si el defensor verifica su actuar bajo que se cumpla la debida tutela de estos principios que son rectores del sistema penitenciario, tendremos una tutela efectiva de derechos a favor de nuestra persona privada de la libertad. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Principio de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, sin perder de vista el objeto
de nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema penal, que es la reinserción social, que es la debida reintegración del total de sus derechos que han sido suspendidos. Si el defensor se constriñe a que estos principios se cumplan de manera integral, reitero, no enunciativa ni limitativa, sino de manera conjunta, encaminados de manera indivisible, tendríamos una efectiva tutela de derechos de la dignidad humana de aquellas personas privadas de la libertad. Parte de la responsabilidad del defensor en esa instancia de ejecución penal es la visita carcelaria. Sí, señores, tenemos que estar en contacto con nuestros representados, tenemos que escucharlos. Oye, Luz, pero en un mes, ¿cuál es la diferencia del cumplimiento de su pena? Si no va a cambiar, sigue teniendo la misma pena y no alcanza un beneficio. Muy sencillo, ver sus condiciones de internamiento, ver cómo se encuentra físicamente, ver y constatar de manera directa, física, en que se le esté proporcionando lo mínimo vital de vida bajo el principio de dignidad humana. Hacer aquellas peticiones administrativas que bajo el criterio de nuestro representado necesita o solicita comida, vestido, medicamento, situaciones de emergencia, familiares. Es ahí lo fundamental de tener esa visita carcelaria. A diferencia de la autoridad penitenciaria, a diferencia de la autoridad judicial, quien sí tiene esa responsabilidad real en tener ese contacto, en saber cómo se encuentra, en saber sus condiciones de manera periódica y constante, es el defensor. Y voy a constreñirme de esa manera genérica para no excluir a ningún defensor, ni público ni privado. Es el defensor, tenemos esa responsabilidad. Es parte de nuestra carga escuchar, verificar esas condiciones. ¿Y cuál es el papel del defensor en audiencia? Pues ahí va, me voy a escuchar cómo su señoría, el juez Rueda, pues depende. Sí, depende. Depende de la petición, de la controversia administrativa, de la controversia que se está planteando, en que va a depender la postura, el litigio, la cuestión que hay que debatir, que se va a invocar a favor de nuestro representado. A grandes rasgos, esos son los principales cargas que tiene el defensor con las personas en esta instancia de ejecución. Como parte de esta charla, de esta cápsula, para que tengan ganas de volverme a escuchar, quiero dejar una semilla sembrada para todos los que son operadores en la instancia de ejecución de pena. Primero que nada, el fundamento que ya hemos visto en esa escala, Constitución, nuestra ley especial, nuestro Código Nacional de Procedimientos, las leyes Mandela, Bangkok, Tokio, que pueden ser invocadas en esta instancia, sin perder de vista cuáles son vinculativas y cuáles son de orden únicamente enunciativo, pero podemos invocarlas. Pero parte de esa semilla que quiero dejarles es algo muy interesante que un buen amigo, un buen litigante, y voy a anunciarlo, le voy a dar su crédito a Saavedra. Esas son áreas de especialidad. Pero ya hay un micrófono abierto. ¿Ya? Ok. Es en lo referente, es una situación, una hipótesis muy particular que se puede explotar por parte de la defensa, que se sitúa en el numeral 199 de la Ley Nacional de Ejecución. Este numeral nos habla de la inconstitucionalidad de la norma penal y cómo recae la responsabilidad concretamente de solicitar esta inconstitucionalidad, esta norma penal, de su aplicación,
al Instituto de la Defensoría Pública Federal o, en este caso, de las entidades federativas para emitir una resolución o declarativa referente a esta solicitud de inconstitucionalidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Ustedes dirán, ahí va despacito, despacito, va a ir desmenuzándolo. Esta inconstitucionalidad va de la mano con aquella recomendación que enunciara la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la recomendación 61/2016, en cual hizo un estudio de ciertos numerales de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en cuales se deben de aplicar de manera parcial y cuáles no. Este tipo de recomendación la defensa muy raramente le invoca. La defensa en una efectiva tutela de derechos de las personas privadas de la libertad, en pro de beneficios, en pro de la edad de las mujeres, de los niños, de las damas que se encuentran privadas de la libertad y que los tienen en reclusión, y en pro del 137 de la Ley Nacional para invocar una condena condicional, muy pocas veces lo invocamos de manera efectiva y tenemos el instrumento para hacerlo. Esta es la semilla que les dejo sembrada como un ejercicio procesal para invocar la inaplicación de ciertos preceptos de la Ley Nacional y cuál es la secuela argumentativa para hacerlo. Es un ejercicio procesal muy interesante que sería de mucho beneficio para nuestro foro jurídico en nuestras diferentes entidades federativas el planteamiento. Porque de una cosa sí estamos seguros como operadores. Tamaulipas resuelve de una manera, Tabasco resuelve de otra manera, Oaxaca resuelve de otra manera, Nuevo León tiene otro criterio, los de Guerrero tienen audiencia inicial, y así podemos seguir sucesivamente. Y el punto de este tipo de ejercicios académicos es buscar la homogeneación del procedimiento, de la instancia de ejecución, bajo buenas prácticas, teniendo un criterio más homologado, enfatizado y empatía con los operadores de ejecución. Y empecemos con esas buenas prácticas desde el punto de vista de la defensa. La defensa tiene que empezar a hacer buenas prácticas y hacer que nuestra Ley Nacional, que es de aplicación nacional, se aplique. Quisiera tocar otro punto sobre una tesis sobre la tutela efectiva de derechos, y esa es la tesis de, con número de registro 3808, que habla de la correspondiente carga de responsabilidad de la Defensoría Pública Federal en la proyección de los juicios de amparo. Asimismo, quiero dejarles también otra tesis que habla de la tutela de derechos en la situación de defensor. De la es una tutela de derechos de jurisdicción efectiva, que es la tesis 2024-481. Y la última tesis de la tutela jurisdiccional efectiva para garantizar en el juicio de amparo en materia se acorde a los derechos de la persona privada de la libertad, que es el número de registro 2020-495. Quiero cerrar esta cápsula para dar pie a preguntas y respuestas. Aún no entro a lo que es, si ustedes desean, podemos tener otra cápsula bajo el principio de las pautas en taller de defensa o las pautas en audiencia de defensa, bajo una reflexión que el fin de semana la doctora Patricia Gómez en la Escuela Judicial Federal nos habló, y quiero compartírselos de esta manera. Ella nos compartió que el derecho de ejecución penal es el derecho de los débiles y es el derecho penal humanizado. Es decir,
que se constriñe a tutelar, vigilar como contracarga el derecho de los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Las personas privadas de la libertad. Y en ese sentido de contracarga, tenemos que invocar aquellos mecanismos institucionales legislativos que tenemos a nuestra mano para que esa carga sea una carga de tutela efectiva conforme a nuestra Ley Nacional de Ejecución de Penas. No sin perder de vista que debe de existir una coherencia. Esta coherencia consiste en el derecho penal humano y en el derecho penal judicial aplicado. Esa contracarga es responsabilidad de todos los operadores que se lleve de manera efectiva. Pero no debemos perder de vista que la primera persona que tiene la responsabilidad de hacer una tutela efectiva de derechos de la persona privada de la libertad es el defensor. Maestro David, no sé si es por ahí. No, maestra, que tuvo un problema con la conexión. Adelante, compañeros, pueden, una vez que abran su micrófono y la hayan realizado, por favor, volverla a cerrar para que no se distorsione el sonido. De antemano les agradezco que se hayan tomado su tiempo para conectarse. Muchas gracias. Veo amigos, compañeros de la especialización. Muchas gracias por tenerme la paciencia de escucharme. Sí, efectivamente, no calculé bien el tiempo. Creo que me fui muy rápido. Debía haberlo hecho más lento. Pero lo escucho. Me gustaría tener un diálogo, algún tipo de pregunta, inquietud. Adelante, compañero, por favor. Bueno, bueno. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Yo tengo una duda ahí cuando, por ejemplo, que para poder, ya cuando están en el recluidos, y necesitan, por ejemplo, no sé, papel, no higiénico, papel para escribir en algún libro y eso. Yo he visto que no se les proporciona. ¿Es necesario acudir directamente a juez de control o ya puedes acudir directo a amparo? No, yo creo que vamos a entender esto. Existe para todo un procedimiento y nuestra ley nacional nos habla del principio de definitividad. Es una solicitud primero administrativa, directamente a autoridad penitenciaria, haciendo la solicitud de lo que requiere como suministro personal de mínimo vital de vida y justicia, o sea, que lo está pidiendo la persona privada de la libertad, y si existe una negativa ficta, es decir, que no nos conteste o tengamos una respuesta de autoridad penitenciaria, se debe de agotar la controversia o la solicitud del incumplimiento de esta petición justificada con el juez de ejecución más cercano al centro, en términos del numeral 2425 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque son las facultades que envisten el juez de ejecución, para que se le dé trámite a esta controversia de orden administrativo y el juez de ejecución dé trámite para efecto del cumplimiento de esta, si está justificado o no. Pero se tiene que agotar el principio de definitividad. No nos podemos ir directo a amparo, ¿por qué? Porque no, las únicas funciones en que nos podemos ir directo a un amparo, a un juez de garantía, es cuando hacemos una petición en términos del 22, que la cuestión de vida está en peligro o hay vulnerabilidad en estos términos de nuestra persona privada de la libertad. De otra forma, tenemos que agotar el procedimiento administrativo y después acudir al juez de ejecución como principio de definitividad. No debemos de perder de vista que el juez de ejecución, como tal, en esta instancia, tiene la investidura de ser un juez garantista. Tiene la investidura de ejercer
La tutela judicial efectiva de derechos bajo los principios de dignidad humana a todas las personas que tienen bajo su jurisdicción, su conocimiento, su tutela, y más aquellas que se encuentran en situación vulnerable, que son las personas privadas de la libertad. Sí, porque no podemos perder de vista que tenemos ejecutoriados que se encuentran en libertad bajo una medida de seguridad, un cambio de medida especial, y aquellos que se encuentran privados de la libertad. ¿Está contestada su pregunta? Sí, maestra, exacto. Es que ahí la confusión me venía con lo del, perdón, con lo del juez de ejecución y pues ahora sí que el juez de amparo, toda vez que los dos son garantías, protege la garantía de los derechos humanos. Entonces, pero sí, también estoy de acuerdo en que es una área administrativa donde puede uno acudir. Y yo ahí donde todavía tenía. Voy a ser muy temeraria, muy, muy temeraria, porque es mi opinión personal, muy temeraria. Pero conforme a la ley nacional, quien debe de tutelar la garantía del debido proceso es el Ministerio Público. ¿No sería interesante que el Ministerio Público realmente se involucrara en verificarse las condiciones de manera integral de esos derechos se tutelen? Porque hay que cambiar el chip al Ministerio Público en ejecución. Ya lo están haciendo, pero es una oportunidad de un buen ejercicio procesal. No sé quién más quiera preguntar algo más. Es que este tema da para mucho en las funciones del defensor. Yo me fui por un esquema sencillo, intentando poner la semilla de una innovación en términos del 199 y la recomendación 61/2016, como semilla para posibles experimentos procesales en instancia de ejecución. Pero hay mucho que dar. Por ejemplo, en el estudio que tengan la defensa sobre la prisión preventiva de comportamiento simultáneo, el estudio que haga la defensa sobre las condiciones de internamiento que sean concordantes a la persona privada de libertad, de sexo, edad, condición de salud física y educativa. El estudio de la aplicación efectiva, viable del plan de actividades. Hay mucho que dar, mucho que dar, muchas cuestiones de tutela que debe de desempeñar en su rol la defensa, y que tenemos la responsabilidad, reitero, enunciativa. Sí, adelante, perdón. Maestra, buenas tardes. Felicidades por su posición. Yo tengo una inquietud respecto a, hay delitos que no proceden los beneficios. ¿Eso no sería una discriminación y de falta de igualdad entre el hombre y la mujer, y de alguna manera que no se aplique la ley de manera general a todos los mexicanos? Bueno, gracias. Es un tema muy debatible porque nos encontramos con una realidad que tenemos personas muy, muy jóvenes bajo este régimen de excepción en delitos como secuestro, trata, delincuencia organizada, donde la ley no nos da ese margen de una posible eventual solicitud de algún tipo de beneficio, cuando el objeto de nuestro sistema penitenciario y concretamente de nuestro sistema penal es la reinserción social, que se construye en el objeto de hacer la disociación de la conducta por la cual llegó a ese punto de su vida privada de la libertad, a que se disocie y sea otra la conducta al concluir su pena. Pero esas penas nos dan que es de imposible cumplimiento por el tipo de penas que son, su naturaleza. Yo me voy a conseguir en decirle lo que a mis representados les digo, porque no podemos robarle la esperanza. El único derecho, el último consentimiento que no le puedes robar a una persona privada de la libertad, que no se lo debes de quitar, es su dignidad. Y esa dignidad se la quitas cuando no le das esperanza que puede obtener un beneficio. El derecho penal es evolutivo. El derecho penal, lo que ayer fue, ahora ya no es. Entonces, bajo este término, debemos de entender que debemos hacer experimentos
solicitudes, cosas innovadoras de lo que no está escrito para saber si hacemos una diferencia. Yo comparto su opinión y su postura, pero la ley y la práctica nos marca otra. Y los resultados de nuestro sistema de justicia nos dicen a bofetadas que no son viables. Pero yo creo que si hay más innovadores y más gente que piensa como usted, podemos hacer la pauta. Así que hay que seguir trabajando por esas prácticas y aunque todo nos indique lo contrario, insistir que son discriminatorias, que no son equitativas, que le roban esa posibilidad del derecho humano a la libertad, que le roban la dignidad y la posibilidad de una reinserción social efectiva, como nos marca la ley, y la inaplicación de las mismas. Pero hay que seguir trabajándolo. Y eso va a darnos la pauta. Gracias. ¿Quién más? Alejandro, Héctor. ¿Alguien más, compañeros, que guste hacer alguna pregunta para poder ir concluyendo con la participación? Bueno, ya por último, como de tarea, les voy a dejar el fundamento de las funciones del defensor conforme a nuestra legislación aplicable. La Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla de las funciones del defensor de manera enunciativa y no limitativa en el numeral noveno, 58 y 117. Asimismo, reitero, ya lo había anunciado en la plática, pero necesito que tomen nota de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal. Yo me atrevo a señalar que es el artículo primero, el artículo 18, el artículo 20, apartado de fracción octava, y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo octavo, en su inciso 2, en los correspondientes o sucesivos o derivados, incisos C, D y E. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 14. Ahora bien, otra de las enunciaciones que nos hace nuestra Ley Nacional sobre las funciones. Alberto, ¿qué pasó? Nada más déjeme dar el fundamento de Ley Nacional y seguimos. Pero, dígame. Alberto, es que dice Alberto y la manita, dígame. Sí, buenas tardes, gracias por la plática. Oiga, ¿nos podría dar, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución, qué tipos de procedimientos marca esa ley y ante quién hay que llevarlos? Sí, mire, va. Ejecución es una instancia híbrida. Tenemos procedimientos de orden administrativo y tenemos procedimientos de orden jurisdiccional. ¿Cuáles son los procedimientos de orden administrativo? Son todos aquellos que se ventilaron en primera instancia bajo el principio de definitividad ante la autoridad penitenciaria. Peticiones concretamente que los familiares, personas privadas de la libertad o defensor o una asociación civil en su caso hayan solicitado a la autoridad penitenciaria en alguna situación en concreto. Y esta autoridad penitenciaria, es decir, el director del centro, el comité técnico indisciplinario, no le haya dado trámite, cabida o una contestación en concreto. A esta solicitud administrativa, a este trámite administrativo interno, si hubo una omisión, si hubo una contestación negativa, porque si tenemos una positiva, pues ya no hacemos borlote, ¿verdad? Ya no la van a resolver. Pero si tenemos una situación negativa como respuesta, esa cuestión, ese caso concreto, lo llevamos
a la instancia del juez de ejecución. ¿Cuál juez de ejecución? El que se encuentre más cercano al centro del cual se encuentre privado de libertad, nuestro representante. Esa es la primera parte que es la de carácter administrativo. Después, que puede variar esas peticiones administrativas en todo, absolutamente todo lo que conlleve de manera integral en sus condiciones de internamiento. Plan de actividades, agua, salud, familia, visita, módulo, papel, o sea, todas aquellas necesidades que inherentemente tenga la persona privada de la libertad o sus familiares. Porque puede haber cuestiones de controversia hasta de visita, visita conyugal, menores, registro, nombres, actas, documentos, naturaleza de los alimentos, plan de actividades, qué actividad se quiere someter, todo de manera integral. Y me gusta mucho esta parte de enunciarla de que todo aquello que día a día la cotidianidad de un centro de ejecución nos pueda dar. Es infinita. Tenemos, en otro lado, las controversias de orden jurisdiccional, que conforme al 116 de la Ley Nacional, son modificación, extinción de la pena y sus efectos. ¿Me permite? Déjeme enunciárselo, no quiero que se me pase ninguno. Es el 116 de Ley Nacional de Ejecución de Penas. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas y son esas cinco fracciones, las situaciones, hipótesis y supuestos que el juez de ejecución tendrá la investidura facultad de jurisdiccional de declarar el derecho. ¿Cuáles son? Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas a la misma, esas son controversias de orden administrativo, plan de actividades de las personas privadas de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo que impliquen violación de sus derechos fundamentales. La fracción tercera, el derecho de los derechos propios de quienes soliciten ingresar, esa es otra cuestión de lo que habíamos hablado, de la familia, todo lo que nos dé cuestión administrativa. Y lo que es la fracción cuarta y quinta son de orden jurisdiccional. ¿Por qué? Porque son declarativos de la pena. No son declarativos de forma, de cómo se encuentra privada la libertad, sino son declarativos de pena. ¿Cuáles son? Fracción cuarta, duración, modificación, extinción de la pena y sus efectos, la duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Bueno, aquellos que no se encuentran privados de la libertad se encuentran bajo una medida de seguridad diferente a esa tutela. Esos son a grandes rasgos los dos supuestos, los dos hipótesis que el juez de ejecución conoce, tiene esa investidura de declarar, de conocer, de estudiar, de analizar y de tomar determinación, y en esa facultad se le enviste. Señor Alberto, ¿está por ahí usted, abogado? Sí, claro que sí, la estoy escuchando. Muchas gracias por la respuesta. Pero es un temazo, ¿eh? O sea, hay todo un tema en cuestiones administrativas, hay todo un tema en cuestiones jurisdiccionales, porque va desde las cuestiones administrativas de traslados, condiciones de internamiento, los supuestos, por ejemplo, en Ceferezo se ve mucho la cuestión de que si te mueven de un módulo a otro, bueno, es un traslado interno, está justificado, en cuestiones jurisdiccionales, cuando hay una modificación de medida cautelar, en el sentido de que hay una prisión domiciliaria, se quiere cambiar de domicilio, tiene que pedir autorización. Hay muchos supuestos que el defensor tiene que estudiar, invocar y proyectar en pro de su representante. Por eso la responsabilidad de la defensa. Una cuestión en su práctica. Cuando los internos... Vamos a hablar de personas privadas de la libertad. Sí, perdón. Para darle su debido derecho a la dignidad humana. Exactamente, sí, eso es lo más correcto. Sí, muchas gracias. Cuando una persona privada de su libertad se queja primero ante la autoridad penitenciaria, en su experiencia, ¿no hay represalias? Porque
pues luego uno como novato en la materia de ejecución dice, no, pues vamos a hacer esto y vamos a meter un escrito por aquí, vamos a incluso a solicitar una visita de algún observador o incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero luego los internos nos dicen, oiga, Lic, pero pues no me van a dar ahí unos coscorrones o cuestiones de esas. Quisiera que con su experiencia nos pudiera comentar algo al respecto. Me voy a permitir dar la licencia poética y literaria de compartirles una anécdota y que ustedes saquen su propia conclusión. Resulta, y aquí están mis compañeros de la Defensoría del Instituto, y hay unos que estamos estudiando una especialidad con el honor de escuchar al maestro Miguel Sarre y Juan Murray. El doctor Miguel dijo en una plática, el defensor tiene la obligación de que en cuanto su representado está cometiendo una situación de exceso de gobernabilidad dentro del centro, hacerlo del conocimiento a la autoridad penitenciaria, así como el juez de ejecución y el Ministerio Público por actos que van en contra de la gobernabilidad del centro. Y dije, ay, ay, a ver, ¿cómo? Espérate. Si el primer factor que tenemos los defensores es la obligación del secreto de guardar secrecía, lealtad, confidencialidad con nuestro representado. O sea, yo no le voy a poner el dedo a mi representado para decirle, se está portando mal, ¿eh? O sea, está ejerciendo autogobierno. No, esa no es mi chamba. Mi chamba es representarlo bajo los términos de la ley, de manera integral, en términos de dignidad humana. Bueno, yo se la voy a traspolar. Usted tiene que sopesar si la acción que usted va a invocar le va a favorecer o no. Si hay otros mecanismos en los cuales puedan ser menos benignos en cuestión de su seguridad que ponerle el dedo a otros internos. Porque no nada más estamos hablando de esa persona vulnerable, estamos hablando de su entorno familiar que van a visita. Estamos hablando que nosotros no estamos 24/7 con ellos allá adentro. Estamos hablando de que cuánta displacencia o complacencia o sordera puede existir a quien le hagamos conocimiento de esta situación irregular. Porque definitivamente que las instituciones no fallan, las instituciones son perfectas, la ley es maravillosa, nuestra ley nacional es la más garantista, la más divina. Nosotros como operadores, como seres humanos en el sistema, fallamos, nosotros. Habla la defensa, el juez, el Ministerio Público, la autoridad penitenciaria, porque es nuestra naturaleza humana. No estamos diciendo que somos corruptos o menos o más, no. Es la naturaleza del ser humano ser imperfectos y estamos condicionados a ser perfectibles. En ese sentido, tenemos que sopesar, buscar una medida alternativa en que nuestro representado no sea vulnerable. Puede ser hasta una cuestión de garantía en cambiarlo de módulo. Puede ser solicitar al juez de ejecución una medida de seguridad sin involucrar a terceros, resguardando su integridad y su secrecía. Tenemos que buscar mecanismos para los cuales nuestro representado quede resguardado de manera integral, sin exponerlo. Muy comúnmente, y eso voy a lo de la práctica, cuando un familiar de una persona privada de la libertad me habla en la madrugada y me dice, es que lo golpearon, le digo, yo no puedo hacer nada, señora, porque a mí no me habló, no me consta, no estoy ahí. Pero si usted gusta, yo la apoyo y la llevo al Ministerio Público y usted pone la denuncia y le dice a quién le habló y de dónde le habló. No, es que no deben de tener teléfono adentro. Y es que, ¿cómo voy a justificar que me habló? Y entonces, ¿cómo yo voy a justificar de lo que usted me está diciendo si no me consta? Sí, y sí nos estamos entendiendo. Hay que tener principio de congruencia. Congruencia en ese sentido, hacer lo deseable formado por lo posible bajo las directrices de lo legal y materialmente objetivo. Muchas gracias. A usted.
Otra pregunta que ya vamos calentando motores. El área de ejecución, en instancia de ejecución, es sumamente apasionante. Héctor Alejandro, lo escucho. Hola, maestra. Excelente tarde. Miren, yo tengo una duda. Ahorita que estamos hablando precisamente de este tipo de cuestiones, yo quería tener su opinión respecto a esta postura. Existe, bueno, si por ejemplo yo promuevo un juicio de amparo por precisamente este tipo de actos de tortura por parte de los celadores hacia en este caso el imputado, el inculpado, y bueno, se acredita precisamente, inclusive hasta logro obtener sentencia sobre esta cuestión de los actos de tortura sobre el inculpado. ¿Sería factible solicitar a lo mejor un cambio de medida cautelar para prisión domiciliaria? No confunda paridad con preñadas, no es lo mismo. Ahí a lo más el presupuesto procesal le va a dar cambiarlo de centro. Pero si no está dentro del supuesto de una solicitud humanitaria o justificable por salud, incompatibilidad de la pena, edad, no le puede dar ese presupuesto. O sea, vamos, sí entiendo que tenga usted una sentencia de un juez federal de tutela de amparo bajo su condición integral, pero eso es bajo condiciones de internamiento, no de fondo. Y la cuestión de cumplimiento de la pena es de fondo. No le da ese presupuesto. Nos da de presupuesto hacer un cambio de centro. Nos da de presupuesto una medida de vigilancia especial. Nos da de presupuesto una serie de factores para salvaguardar su situación de manera integral en donde se encuentra. ¿Sí? Y a lo mejor una reparación integral del Estado por ese abuso. Eso es lo que nos da como presupuesto. Pero no nos da como presupuesto la solicitud de una medida de seguridad a domicilio. No, ese es otro supuesto muy distinto. Ahí la ley es muy clara, es humanitario, por salud, porque la pena es incompatible a su situación personal y bajo estos supuestos el juez de ejecución va a evaluar si realmente es así. Esa es la realidad. ¿Para qué va? Muchísimas gracias, maestra. Estoy para servirle. Bueno, antes de que ya el doctor David Aboite nos diga que nos despedamos, hay mucho que dar en ejecución, hay mucho que estudiar, hay mucho que escudriñar. Es una instancia muy apasionante. Yo los invito a que vean a ejecución no como el último candado de la cadena del sistema de justicia penal. No, quiero que lo vean como una instancia de procedimientos que tienen que ver con el cumplimiento de un título de ejecución que fue emanado por una autoridad judicial que habla del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Estado de ciertas características que se deben de cumplir sin exceso ni defecto. Que tienen que entender que el objeto de la reinserción social es reintegrar aquellos derechos que le fueron suspendidos con ese título de ejecución, en los conceptos y en los puntos como fueron suspendidos. Que si vemos y analizamos el proceso del sistema penal acusatorio, que ojo, ejecución no es acusatorio, es adversarial su naturaleza, si analizamos esa contracarga procesal, entenderemos mejor los beneficios que podemos obtener con resoluciones más amenas en un procedimiento abreviado, en una situación especial de una terminación anticipada, proceso. Pero tenemos que verlo, nuestro procedimiento, desde el punto de vista del fin. Y no olvidarnos de esa instancia. No hemos tocado, porque no es el papel de la defensa como tal, hacer la promoción del cumplimiento de la reparación de daño. Pero
si tenemos una reparación de daño efectiva en una etapa temprana de la ejecución, nos da como presupuesto que de nuestro representado, cuando tenga el término necesario, sus requisitos para invocar un beneficio, esté ya con ese requisito cumplido. No hemos tocado el tema de cómo se trabaja una carpeta de ejecución para poder acreditar esos requisitos. No hemos trabajado en cómo se debe de proyectar una efectiva tutela de derechos a nuestra persona privada de la libertad como defensores. Son temas autónomos, pero que van entrelazados entre sí y que hacen que la instancia de ejecución sea una serie de procesos con el objeto del cumplimiento de la pena y la reincorporación de esos derechos de esa persona privada de la libertad. Me quiero despedir con una frase de la doctora Patricia Gómez, que reitero, nos dio una clase el fin de semana, un taller de litigación excelente en la Escuela Judicial Federal, es de su tutela o su autoría esta frase. La conclusión con la cual quiero dejarles, aparte de la recomendación 61/2016 y el principio de inconstitucionalidad del artículo 199 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, es que la instancia de ejecución es una contracarga. Y la conclusión de la misma es que debe existir una coherencia entre el derecho penal urbano que nos constriñe en esta instancia de ejecutiva y la aplicación de la etapa de la ejecución de la pena como tal, de manera proactiva, positiva, sin perder de vista la dignidad y el derecho humano a ella, de toda persona obligada a cumplir una pena. Maestro David, gracias por su paciencia, muy emocionada, ya estaba calentando motores apenas, pero lo escucho. No se preocupe, maestra. Claro, y con gusto programamos alguna otra sesión sobre estos temas tan interesantes que nos está compartiendo ahorita al momento de estar cerrando. Y bueno, pues creo que reafirma lo que comentábamos en un inicio, que la cuestión de ejecución se necesita que nos especialicemos, se necesita que le estudiemos no de forma pues superficial, sino de forma profunda. Y bueno, de hecho, y de antemano les hacemos la cordial invitación. Nosotros el 3 de septiembre iniciamos un diplomado precisamente de especialización en materia de ejecución con 10 jueces, 10 temas diversos, 3 horas de 10 a 1 de la tarde, con 30 horas en total, precisamente donde se van a abordar temas como el que nos ha comentado algunos de ellos, algunos otros no, pero que vendrán 10 expositores a compartirnos este conocimiento, de verdad. Creo que incluso esas 30 horas son insuficientes frente al cúmulo de conocimiento que es la etapa de la Ley Nacional de Ejecución. Algunos temas todavía, incluso me atrevería a decir, todavía canalizados al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues que no debería decir y que no regula de forma correcta la Ley Nacional, muchas cosas que todavía habría que mejorar, pero que bueno, pues si no empezamos por algo, como usted bien lo dice, pues va a ser más complicado. Pues maestra, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias de nuestra parte, entregarle una constancia digital, se la haremos llegar brevemente a usted, y como agradecimiento a su gran participación, a su gran conocimiento compartido aquí en este foro, que de verdad le agradecemos a la licenciada Luz Eloísa Martínez Salazar el haber venido a compartir aquí, bueno, pues esa experiencia como defensora que tiene, ese conocimiento que nos comparte, y que pues seguramente en alguno de nosotros cabrá la prudencia de poder explotar. Muchísimas gracias, maestra. Estoy para servirles, un honor, muchísimas gracias por este foro, gracias, muy agradecida. Igualmente, pues compañeros, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, estamos en contacto, cuídense, nos vemos en la próxima, saludos. Gracias. Gracias, buenas tardes.